Ok, empiezo a Yes. grabar entonces. Good morning, everybody. We start the class for today. We're going to continue with the questionnaire for the final exam. Ok. Ok. So, this is the page 96, students. This is the page 96. We have finished this. This is the page 97. 98. This is the 98. This part, we did it. Esta parte no, profe, esa es la 99. Esa es la 99. La anterior es la 98. Yes, I'm sorry. Esta ya la habíamos hecho, ¿no es cierto? La primera parte de las oraciones estaba terminada. Let's go to the second part, donde dice read aloud. Okay? Read aloud. We have here six sentences for reading. That we have, we should get on the plane at 10:30. Vamos a ir subrayando las palabras especiales de aquí, ¿de acuerdo? A pesar de que ya están, pues, en amarillo, resaltadas, usted las va a resaltar. We should get on the plane. ¿Qué significaba get on, students? Entrar. Ponga entonces, entrar, get on. Next. The police officer is running after. Is running persiguiendo. After. Persiguiendo. Okay. Persiguiendo. Entonces escriba, persiguiendo. Persiguiendo, correr detrás. Persiguiendo. Next, I always put on. What is the meaning of ponerse, put on? Ponerse, ahora sí poner. Okay, correct. Next, Jenny looked after. Jenny looked after. Teacher, puse and put on. Cuidado. Teacher, puse and put on. Arriba le puso put on. Ah, I'm sorry, ya voy de nuevo. Cuidarse. Ready. The teacher made. What is made? Crear o hacer. Crear o hacer. No. En este caso, hacer que, ¿no? Hacer que sus estudiantes. Espérame un segundo. Siguiente, Andy is going to let. What is let? Dejar. Dejar o permitir. Correct. Dejar. Ready. So the next one, answer the questions. We have to answer this question. What do you usually put on before you go to school? What do you usually put on before you go to school? ¿Qué dice ahí? What do you usually put on? ¿Qué te pones usualmente? Usualmente antes cuando de ir a la escuela. The uniform, correct. So, the uniform. The uniform. Very good. Next one. Who do you wait for after school? Who do you wait for? ¿Qué preguntaba el who, students? ¿Quién? Perfecto. Entonces, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién esperas después de la escuela? Okay. My parents. Okay, my parents. Recorrido. O en mi caso, my uncle. Ok, entonces ponga, por favor. ¿Qué recorrido? My bus. My parents, my bus. Por ahí me decían my uncle. Otros hermanos, otros, my brother.
otros, my sister, I don't know, write, write the person you wait for. Escriba la persona por quien usted espera. ¿Ok? ¿Y si antes le recibían muchos, escribo todas? No, escoja una, don't worry. Number three, número tres. What does your mom often make you do? What does your mom often make you do? ¿Qué te hace, por lo general, hacer tu mamá? ¿Qué es lo que siempre le dice? A ver, anda a hacer tal cosa. ¿Qué es eso? Lavarme los dientes, okay. Desayunar. Arreglar la casa. Entonces ponga, ¿sí? Ponga. My mother often makes me, y aquí va a poner lo que le hace hacer, el verbo, me hace arreglar, me hace limpiar, me hace lavar los dientes, me hace trapear el piso, me hace cocinar, ese verbo, póngalo aquí. Teacher, ¿cómo se decía? No, that dictionary students. Where is your dictionaries? Busque el diccionario, sino ahí también tiene el traductor al ladito suyo. ¿Ok? But look for, aprende a buscar. Profe, ¿yes? Una preguntita, ¿cómo se dice lavar? ¿Qué le dije? Buscar en el diccionario. Se me fue el internet porque mi papá okay. Le religió. Don't worry, les acabo de decir a todos los estudiantes que pongan ahí el verbo pertinente buscando en el diccionario. Looking for the dictionary, okay, the verb. Ok. Next, number four. What does your mom let you do after you finish your homework? ¿Qué hace que te permite hacer tu mamá después de acabar tareas? To rest. To rest. Le permite descansar. ¿Qué más? To rest. Jugar en el celular a veces. To play on the cell phone. To watch a movie. To play with my friends. To go out. To play with your friends, lo que quiera que le permita hacer su mamá, póngalo ahí. To play, to watch the TV, to listen to music, to, I don't know, to go out, salir, to play with your friends. Ready. Next. What do you turn off? Yes? How do you write cell phone? How do you write what? Cell phone. Cell phone? How do you write, say, cell phone? Cell. Cell phone. Okay, and the last one. What do you turn off before you go to bed? What do you turn off before you go to bed? ¿Qué era turn off, students? Antes de entrar. No, no. What is turn off? This word is a compound verb. Turn off. Turn off means apagar, ya se ha olvidado. Y yo siempre le estoy diciendo, turn off your microphones. Or turn your microphones off. Apagar. What do you turn off before you go to bed? ¿Qué apagas antes de irte a acostar? What? La luz. La luz.
El foco, mi computadora y el foco en el cuarto. My lamp. Ok, entonces ponga la luz, my lamp, the TV, the cell phone, I don't know. ¿Qué es lo que usted apaga justo antes de acostarse? In my case, is the TV. I turn off the TV before I go to bed. Apaga la luz, I turn off the light before you go to bed. I go to bed. Yo también apago la televisión antes de dormir. Ok. Ready. Did you finish? Finish. Okay, so let's go to the next one. I'm going to read this. Ya no, ya, listo, ya lo pasé. Let's go to the next one. Don't forget to write questionnaire here. Questionnaire. Questionnaire. Okay. Rewrite the sentences. The same exercise that we did before. Vamos a volver a escribir, vamos a hacer igual que antes, ¿no? Vamos a volver a escribir la oración, pero utilizando to and to, so that, quickly, carefully, and clearly, right? To and to, ¿cómo quedaría? Se dice, Kevin is very short, Kevin es muy pequeño. Kevin cannot or can't play basketball. Kevin no puede jugar basketball. ¿Cómo sería? Kevin, too short, too can't play basketball. Okay, Kevin is too short. Kevin is too short. Aquí estamos, ya. To play basketball. This is the way. Kevin is too short to play basketball. Kevin es muy pequeño para jugar basketball. ¿Es cierto que aquí se puede hacer? Listen, teacher, a question. Eso no puedo decir la otra yo. Wait a minute. Teacher, a question. Yes, tell me. What is the meaning of this is the way? Esta es la manera, esta es la forma de hacer algo. This is the way. ¿Este es el camino también podría ser? Sorry. Este es el camino también podría ser. Yes, of course. Este es el camino, esta es la manera, esta es la forma de hacer algo. This is the way. Esta es la vía por la que tienes que ir, el camino, la forma. Right? Se puede hacerlo, pero con voz grave. Why? ¿Para qué? Quiero comparar. No. Okay, I don't know what are you doing right now. So let's continue. Kevin is very short. Kevin can't play basketball. Kevin is too short to play basketball. Remember that you have to do two. And yo le ayudo, bro. Right? Entre el tú y el tú debe estar el adjective. Kevin is too short to play basketball. Kevin es muy pequeño para jugar basketball. ¿Qué hemos omitido aquí? Pues esto otra vez. No teníamos necesidad de volver a poner esto. Kevin is very short to play basketball. Ya no voy a decir Kevin is very short. Kevin can play basketball. Right? Vamos a la siguiente. Tenemos so that. Un compañero me había pedido hacer esta. Tell me, please. Yo, profe Alejandro. Ok, Alejandro. Melissa is so beautiful that she can be a model. Ok, that is correct. Melissa is so beautiful that she can be
a model. Melissa es tan hermosa que puede ser una modelo. Melissa is so beautiful that she can be a model. Melissa es tan hermosa que ella puede ser una modelo. Right? Number three. You can go to the bathroom. You need to be quick. You can go to the bathroom. You need to be quick. Yep. Tú puedes ir al baño. Necesitas ser rápido. ¿Cómo sería una sola oración en vez de usar rápido, utilizar rápidamente? You can go to the bathroom quickly. You can go to the bathroom quickly. Very good. You can go to the bathroom quickly. Correct. Ready. Next one. Listen to this sentence. You need to be careful. Escucha esta oración. Necesitas tener cuidado. Y en vez de tener cuidado, be careful, sería carefully. ¿Cómo sería? Dice, listen to this sentence. You need to be careful. Una sola oración utilizando cuidadosamente, ¿cuál sería? Listen to this sentence. ¿Cómo? Carefully. Ok, listen to the sentence carefully. Escucha la oración cuidadosamente. Listen to the sentence carefully. Escucha la oración cuidadosamente. Next one. He heard the news. He heard. Él escuchó. He heard the news. Él escuchó las noticias. But it wasn't clear to him. Pero no estaban claras para él. He heard the news clearly. He heard. He didn't hear. Es que mire lo que dice. He heard the news. Él escuchó las noticias. But he wasn't clear. But it wasn't clear to him. Pero no estaban claras para él. Entonces, he didn't hear the news clearly. Él no escuchó las noticias claramente. He didn't hear the news clearly. Él no escuchó las noticias claramente. This is a negative sentence. Finish? Finish. Yes. Okay. Finish. No, teacher, eso me falta la... Ok. No. Ya les enseñé a caber. Pero las demás no. Ya, teacher, sí, ya acabé. Ok, very good. Very, very good. No cambie, me dijeron por ahí. Sí, teacher. Ok, I wait. Vamos a esperar. Vaya ya terminando, right? Yeah, teacher, ya acabé. So let's continue to the next one. Let's go to the next one. Igual, vamos acá, read aloud. Tenemos aquí algunas oraciones y lo que quiero que tomen en cuenta es el vocabulary. Recordar algo, ¿cierto? No sé si ya les había dicho, pero vale la pena recordarles. El examen no es como las evaluaciones, que yo tomo las preguntas del libro y las mismas le pongo en la evaluación, por si acaso. El examen tendrá los temas que hemos repasado, más no las mismas preguntas. Ojo con eso. Entonces, si yo le hago resaltar palabras, si yo le vuelvo a explicar two and two, so that, quickly, es porque usted eso debe saber
para el examen. No va a encontrar las mismas oraciones, no va a encontrar la misma pregunta. Usted va a encontrar oraciones y preguntas que tengan el mismo contenido de lo que hemos repasado. Así es que poner atención, subrayar y después estudiar. Right? Let's go. Say, read aloud. Lea en voz alta. We're not going to read. No vamos a leer porque en el examen no vamos a leer. Yo para eso tengo los 3 puntos de su video que mandó. El que no mandó son 3 puntos menos en el examen, por si acasito. Así es que después no se asombrará. Okay. The children are singing in the playground happily. Subraye, happily. The children are singing in the playground happily. Los niños están cantando en el parque. What is the meaning of happily? Felizmente. 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 The children are singing in the playground happily. Felizmente. Remember that the adverbs are with a L-Y, right? Happy, happily. Angry, angrily. Okay, let's go to the next one. The dog ran fast. The dog ran fast and barked angrily. We have here. El perro corrió rápido y gruñó. Enojadamente. Y gruñó molestamente. ¿Barked es gruñir, students? Ladró y ladró. That's right. Y ladró. Ok. Ladró furiosamente. Ok, so. Ay, rápido, lo pongo aquí. Right, fast, es rápido. It is an adjective. And angrily es furiosamente, porque enojadamente en español no existe. Furiosamente. And it is an adverb. Es un adverbio. El adjective dice cómo el sustantivo hace algo, ¿de acuerdo? O es, o cómo es, mejor dicho. ¿Sí? Let's go. Next one. Henry is 2. 2. What is the meaning of 2? Henry is too nervous to play with his sister. Es tan difícil para que Fred lea. ¿Será tan? It is tan. ¿O es muy? ¿O es demasiado? Muy. Muy. Podemos decir muy, podemos decir demasiado. Henry es muy nervioso para. O Henry es demasiado nervioso para. Henry is too nervous to play with his sister. Henry is too nervous to run, for example. Es demasiado, es muy. Henry es muy nervioso para jugar con su hermana. O Henry es demasiado nervioso. ¿Qué quiere decir? Que trata de no hacer eso porque le dan muchos nervios. Entonces, muy y para. Don't forget that. Siguiente, we have. It is too difficult for us to read French. ¿Qué dice aquí? Es muy difícil para nosotros leer en francés. Correct. Es muy difícil, es demasiado difícil para nosotros leer en francés. Perfect, very good. Next one. The story was so. Este es otro comparative. The story was so funny that everyone laughed hard. Ahora sí lo que decía. La historia está muy divertida que todos
La historia es tan divertida. La historia fue tan divertida. Tan divertida que todos rieron fuerte. Que todos estuvieron riendo. Right? Tan que. So that. Teacher, y lo de arriba. Es que esta ya se repite el to que hicimos acá. Ok. The story was so funny that everyone laughed hard. Tan que. Es otro comparativo diferente al to. Next one. Cindy did her homework so carelessly. Cindy did her homework so carelessly that she made many mistakes. What is this? Cindy ha hecho su tarea tan descuidosamente que ella ha cometido muchos errores. Okay. Cindy hizo su tarea tan descuidada, tan mal, tan... En español no existe descuidadamente, pero eso es lo que quiere decir. Es decir, tan sin cuidado que cometió demasiados errores. ¿Right? Tan que. Otra vez, ¿no? Tan que. ¿Ok? Ready, students. We have finished here. Nos vamos a quedar hasta aquí porque el resto lo trabajaremos el día lunes y con eso terminaríamos el cuestionario. Right? Do you have any question? ¿Alguna pregunta? No. Okay. So we finish here and see you on Monday. Bueno, nos vemos más luego, pero para otra materia, ¿ok? Bye bye everybody. Bye bye. See you later.